Vida esta que yo vivo. Espérate, para acá la tercera, un aplauso. Peter Conde Rodríguez, el Conde. ¿Cómo estás, bonero? Felicidades. Siéntate. Estuvo bien lindo eso, estuvo bien. Bueno, eso fue un ensayo nada más. Sí. Estamos ensayando porque como... Vamos a cantar mucho, porque después me da mucha competencia a mí, ¿ok? Por eso, yo, vamos a ensayar que Peter Conde está aquí, tú sabes. Bueno, Peter, antes que nada, queremos saludarte. Y queremos decirte que estamos bien contentos de que tú estés aquí celebrando tus 25 años, el aniversario de tus 25 años en la música. Y queremos saludarte a ti, a tu familia. Y queremos decirte que le estamos orando mucho al Señor para que tú sigas, no solamente con nosotros, sino que sigas en tu música y en tus cosas por largo tiempo. Gracias, ¿okay? Gracias. Tú sabes una cosa, Miranda, que yo siempre me acuerdo de tu comienzo en Nueva York, y que yo ya era un poco adulto. Poco viejo son las montañas. Y entonces pues yo dije, echa para adelante, porque hay mucha gente que no quieren que el joven eche para adelante porque no tienen seguridad de ellos mismos. Claro. Y creen que lo van a sacar de su trabajo. Pero tú sabes que nosotros desde que empezamos, yo te dije, mira, echa para adelante y no dejes que nadie te tumbe o te... Y me alegro mucho que hoy estemos aquí en nuestro programa, que Raúl y este servidor estemos participando de este 25 aniversario. Pero déjame decir esto. Dilo. Yo estoy bien orgulloso, primero porque yo soy fanático tanto tuyo
como tuyo. Gracias. Y la verdad, pues estar aquí con ustedes dos para a mí me enorgullece. Y sobre todo de que tú estás celebrando tu 25 aniversario en la salsa, nuestra música frantillana, aquí en salsa, que nos están viendo por todos esos países de Latinoamérica y hasta, bueno, hasta en Japón yo creo que nos están viendo. Sí, saludos también a todos ustedes, y están viendo aquí la celebración, el aniversario de uno de los grandes de la salsa en Puerto Rico. Mira los mensajes bien bonitos de esta gente. Yo también le doy las gracias a todos los países que nos apoyaron a nosotros, Venezuela, Colombia, Panamá, Perú. Entonces son países, Europa, y todos esos países que nos dieron un apoyo, pero bien fraternal, de corazón. Que nos, algunas veces cuando las cosas se ponen mal, tú sabes que uno viaje para allá y lo tratan a uno como si uno estuviera en su casa. Sí. Así que un saludo bien, un abrazo a toda esa gente. Saluda a Pacheco. Y también a mi compadre Pacheco. que tengo una carta aquí, unos residuales que te llegaron. Entonces, a mí me gustaría que él estuviera aquí, pero estaba en otro sitio, tú sabes, estaba en otro, tenía otras actividades, y a lo mejor el Canal 11... nos invita a los dos, quizás el año que viene. No, para... Tú puedes estar seguro que el año que viene, no este año, tanto el señor Raúl como este servidor vamos a hacer las gestiones para que el señor Pacheco esté aquí en salsa. En salsa. Okay. Sí, señor, lo vamos a tener. Y que en esté salsa. Pina Conde Rodríguez también. Oye, Pete. Ajá, y tú sabes otra cosa que quiero decir: que esta gente, estas muchachas que están ahí bailando, bailan en clave. Ah, yo te voy a decir una cosa, ¿sabes? Y esto lo tengo que mencionar porque esto es una curiosidad. Si hay alguien, ¿ok?, que es bien fastidioso con eso de la clave, se llama Pira el Conde Rodríguez, ¿ok? Todo, o sea, él sabe lo que todo tiene que estar en clave. Hasta la mujer cuando cocina tiene que cocinar en clave. Bueno, si no, no se come la comida. Y déjame decirte, Papo se fue a coger clases con Eddie Torres, que tiene su academia también. ¿Dónde es que la tiene exactamente la academia? ¿Te acuerdas? Es al, frente a Bellas Artes, en el estudio de... De Pucho, en el estudio de Pucho. ¿Te acuerdas el teléfono? El teléfono es 723-6064. ¡Contra! ¡Jalo, Betín! Yeah. ¡Qué buce palo! Vamos a abrir. No, ese no es el teléfono, es 6064 o 6460. Ah, es 6460. Bueno, vamos a brindar aquí por este 25 aniversario, pero dime. Y por tu familia. Otra cosa que quiero decir, es muy, muy bueno que la gente vea a ese coreógrafo con la muchacha bailando como se baila la salsa. Eso es salsa. ¿Sabes? Que tiene dignidad y tiene una grandeza para bailar, que no es locura, tú sabes. Y eso es muy bonito porque le enseña a la juventud cómo se baila. ¿Cómo es que se baila? Claro. ¿Tú te acuerdas de él, del corso y todo eso? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar por Pira el Conde Rodríguez. Por el éxito, por el éxito familia, y por nuestra música. Por nuestra música. Y que ustedes tengan un éxito por muchos años en el Canal 11. Bueno, y Pete, te queremos mucho y esperamos que tú estés con nosotros por mucho tiempo. Y vamos a ver cómo dicen. Dicen que no es vida esta que yo vivo. Vamos a vivir, pero... Lo que yo siento no parece amor. ¡Fuego! ¡Salud! Vámonos comercial y regresamos. Nos vemos.